Del equipo del pueblo IBTL. Vamos a hacer la presentación de, bueno, a reiterar esta gran alianza que tiene Independiente Medellín. Nos acompaña hoy nuestro presidente ejecutivo Juan Camilo Restrepo, nuestro cuerpo médico, los dos médicos Sergio Cardona y Edgar Méndez, y el señor Jairo Hernando Padilla, gerente general de BTL Colombia. Entonces, vamos a darle la bienvenida y unas palabras del doctor Juan Camilo Restrepo. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los presentes, especialmente para el doctor Jairo. Por intermedio suyo, ahí veo a Álvaro, a todo el equipo de BTL, no solamente a nivel nacional, sino estamos hablando de una multinacional checa. Saludo muy especialmente a los medios de comunicación, personal administrativo, directivo del Deportivo Independiente Medellín. Quiero saludar también al médico Sergio y al médico Edgar, por intermedio de ellos, a todo el cuerpo médico de nuestra institución. Quiero enviar también un saludo muy especial a nuestro mayor accionista, el señor José Raúl Giraldo, y al señor expresidente e integrante de nuestra Junta Directiva, el doctor Daniel Osa. Y lo digo porque uno tiene que reconocer cuando se está en la continuidad de un proceso, quién le dio el inicio a algo que hoy lo estamos convirtiendo en una realidad. Y en una realidad, en lo que tiene que ver en este ecosistema del fútbol, del deporte, en esa dualidad en sí. El departamento médico hace parte de la misionalidad o si hace parte del área de apoyo de nuestra actividad. Y antes de venir a esta reunión, me lo preguntaba y creo que es de la importancia entender que con lo que estamos hoy inaugurando, lo que hacemos es acortar tiempos. Y acortar tiempos, porque en la vida, en el deporte y en el fútbol, el tiempo es oro. Y hoy, nosotros en este ecosistema del Deportivo Independiente Medellín y del fútbol, porque el fútbol no es simplemente 11 contra 11 y una pelota, estamos hablando de seres humanos, de su integridad. Y más allá de los resultados que siempre trabajamos es para darle alegría y satisfacción a la hinchada, es decir, que hoy el Deportivo Independiente Medellín, después de 110 años de vida institucional, nos estamos rodeando de los mejores. Y BTL trabaja con los mejores, con clubes que han ganado la Champions, con selecciones de Europa que ha ganado la Eurocopa, con los mejores clubes de América Latina. Y por eso para nosotros es motivo de orgullo tener aliados de la calidad y de la integridad como lo es BTL. Doctor Jairo, esto hace parte de todo el componente de apoyo para la satisfacción de la hinchada, del cuerpo médico que nos acompaña, porque sin duda alguna hoy podemos decir que es la tercera, tratándose de la máquina antigravitacional, la tercera que hay en Colombia. Somos la tercera institución que tiene esta máquina en nuestro territorio. Y una lesión, que ahora los médicos nos lo van a explicar más en detalle, que una recuperación puede durar 6 meses normalmente, con el uso especialmente de esta indumentaria, se puede reducir a 3 o máximo 4 meses. Seguimos trabajando para dotar esta institución de las mejores herramientas, de manera que mil y mil gracias a nombre también de nuestro cuerpo técnico que nos acompaña, especialmente con el profe Nacho Nájera, Pacho, que nos acompaña, Nájera, y de la Junta Directiva y su mayor accionista, mil y mil gracias. Bienvenido y muchas gracias, señor Jairo. Gracias.
Gracias, presidente. Ahora vamos a escuchar a Jairo Hernando Padilla, gerente general de BTL Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como le decía el presidente, hoy estamos teniendo una alianza muy importante. ¿Por qué una alianza muy importante? Porque somos una multinacional que está presente en más de 80 países del mundo y el Independiente Medellín hoy tiene herramientas que utilizan los clubes como el Bayern Múnich, Real Madrid, las mejores ligas de Europa. ¿Y esta alianza qué hace? Hoy fortalece el fútbol profesional colombiano. Hoy fortalece los deportistas que pertenecen al poderoso de la montaña. Esta alianza ha sido muy importante, Presi, y cuando estábamos haciendo todos los acercamientos, siempre les decíamos qué importante que un club en Colombia que vaya a jugar Copa Libertadores, que juegue Copa Sudamericana, tenga el respaldo de una multinacional en el exterior. Y tuvimos esa experiencia muy grata que en Perú necesitaban un equipo para rehabilitar un deportista y nuestra compañía dentro de esta alianza les suministró las herramientas necesarias y hoy todos vimos cuál fue el resultado deportivo. El resultado fue excelente. Lo que decía el Presi, hoy tenemos una banda antigravitacional. Esto es la primera máquina que está en la región y solo para poner un caso de éxito, Juanfer Quintero, después de su cirugía de rodilla, hizo su recuperación con esa banda en Barranquilla y hoy lo vemos disputando la Copa América. Entonces, hoy para el poderoso es muy importante, Presi, que entiendan que somos una multinacional europea que le va a dar un respaldo grande al poderoso y que ante todo estamos aportando tecnología. Hoy nosotros en Europa destinamos un rubro muy importante en esto, en hacer biotecnología y que esta biotecnología hoy los médicos de los clubes de fútbol, las entidades como el DIM y los deportistas de élite se van a ver favorecidos. Hoy como BTL y hoy hacen parte de los 17 clubes del fútbol profesional que tienen nuestra tecnología, pero hoy específicamente el DIM tiene esta banda. En Latinoamérica, clubes de Brasil, de México, tienen esta tecnología. Entonces, Presi, de verdad que para nosotros como compañía es muy importante tenerlos como un aliado. Queremos que esta alianza dure mucho y sabemos que hoy, y es algo que quiero felicitar a la directiva, y es que están haciendo una inversión importante y hoy cuando invierten en biotecnología para el jugador están demostrando que esa herramienta tan importante para el club debemos cuidarla y tenemos que tener procesos de recuperación que nos ayuden a ser cada vez mejores y hoy el DIM está por ese camino y como decía el Presi, las alianzas se hacen con empresas grandes, con empresas sólidas y hoy BTL está aquí y yo la represento para darles esa confianza, ese apoyo y pues nada, darle la bienvenida al Medellín y a esta alianza tan importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al gerente general de BTL Colombia. Ahora a nuestro médico del equipo profesional masculino, Sergio Cardona. Bueno, buenas tardes. Ya que me paré, los saludo de pie. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este día que para nuestra institución y especialmente para nuestro departamento médico es histórico. Es un día muy importante para el departamento médico del Deportivo Independiente Medellín porque estamos dando un salto de calidad muy, muy grande hacia la excelencia en la parte médica. Primero que todo quiero agradecerle a nuestras directivas por la confianza que han tenido en este proyecto, por el respaldo, por esa inversión tan grande que ya nos decía el doctor Jairo, que están haciendo para mejorar nuestra condición del departamento médico y así la recuperación de los jugadores. Desde la parte médica, desde la parte técnica, vamos a mencionar solamente algunos detalles que son importantes, que entiendan el por qué es tan importante y tan grande la inversión que se está haciendo, tan buena característica que va a llegar para nuestros jugadores y la importancia que tiene desde el rendimiento deportivo y desde la rehabilitación. Estamos hablando de una máquina que es la banda antigravitacional, digamos que es la estrella de la tarde, porque es una banda que realmente no se encuentra fácilmente, como ya les dijeron, hay tres en Colombia, en Antioquia solo hay una y directamente pues en equipos deportivos que la tengamos nosotros es una ventaja grande. Esta banda antigravitacional, que ahorita la vamos a pasar a conocer, tiene la ventaja de que podemos usar
trabajo aeróbico, trabajo físico, sin tener carga sobre las articulaciones de los miembros inferiores. ¿Eso qué significa para nosotros? Que los jugadores que vienen de una rehabilitación, de una cirugía o de una lesión importante, pueden empezar a hacer el trote o el trabajo que normalmente se hace en campo en un tiempo más prematuro. Eso nos va a permitir acortar los tiempos de rehabilitación y que los jugadores lleguen en un menor tiempo, en un menor plazo, de nuevo al trabajo con el grupo de jugadores que están activos, o que además esos tiempos de primera fase, que es el tiempo de gimnasio, se acorte y así podamos tenerlos más pronto disponibles. Además de eso, en lesiones, por ejemplo, de ligamento cruzado, lesiones musculares, también vamos a tener un tiempo mucho menor, ya que vamos a hacer una activación más temprana. Fuera de eso, tenemos muchas otras ventajas en la banda antigravitacional, como trabajos en paciente neurológico, también tenemos en pacientes sanos, podemos prevenir lesiones con un trabajo de menos carga, podemos hacer un trabajo de acondicionamiento más rápido de jugadores y un sinfín de actividades que podemos realizar en la banda más educativas, de aprendizaje de la marcha, correcciones en técnica de carrera, etcétera. Entonces, realmente es una banda que nos va a traer unos beneficios muy importantes, que ya la empezamos a usar con algunos jugadores que tienen algún tipo de molestia muscular o que vengan de algún tipo de lesión. Entonces, de entrada, digamos que esa es la principal, o la banda va a ser como la estrella de lo que vamos a hablar. Pero no se queda solamente en ese punto. Con BTL también adquirimos 5 equipos extra que son de medios físicos, que son de última tecnología, que son lo más top que tenemos en la gama de medios físicos a nivel mundial, ni siquiera pues a nivel nacional, sino mundial. Y dentro de esos medios físicos tenemos un sistema superinductivo que nos va a permitir aplicación de medios de calor y vamos a tener recuperación de fracturas mucho más tempranas, vamos a tener también manejo del dolor, vamos a tener disminución de cargas, de fatiga, etcétera. Entonces, por ese lado, el sistema superinductivo, digamos que en esa cadena vendría siendo otro de los importantes. Luego tenemos un láser robótico que también lo vamos a ver ahora. El láser nos va a ayudar en el manejo del dolor, también aplicaciones de calor profundas. El láser convencional que vemos tiene una profundidad o una potencia de 10 vatios. El que tenemos aquí es un láser de alta potencia, es de 30 vatios. Eso significa que vamos a poder llegar a zonas más profundas. Entonces, realmente es un medio físico de calor. Ustedes ven que muchas veces los médicos recomendamos calor para cierto tipo de lesiones. En este caso vamos a tener un calor más profundo y más activo. Entonces, también es muy útil en el manejo de las lesiones. Tenemos terapia TECAR. La TECAR es una terapia de radiofrecuencia, vamos a aplicarle radiofrecuencia al jugador para disminuir fatigas, para disminuir cargas, y eso apoya las terapias manuales de nuestros fisioterapeutas, que al hacer, por ejemplo, un masaje en una zona específica van a tener la ayuda además de esa radiofrecuencia. Tenemos también ondas de choque focales, que es un medio físico muy importante en lesiones crónicas, como tendinopatías, pacientes que tengan lesiones de tendón en general, lesiones crónicas, espolones calcáneos, todo eso lo vamos a poder manejar con ondas de choque. Es un medio físico que ha cogido mucha vigencia últimamente, es muy útil, realmente se utiliza cada vez más y para nuestros jugadores va a tener una relevancia importante en ese manejo de lesiones crónicas. Y además tenemos un medio de ultrasonido y electroterapia combinado, que es un medio más convencional, pero que también nos va a permitir hacer unos medios físicos un poco diferentes, en el sentido de que podemos mezclar la electroterapia con el ultrasonido en el manejo también de lesiones agudas y crónicas. Entonces, como ven, tenemos una gama amplia de equipos que nos van a permitir al departamento médico entregarle al cuerpo técnico a los jugadores en un tiempo más prematuro, sin descuidar su recuperación, garantizando que van a llegar en mejores condiciones, disminuyendo el número de relesiones. Entonces, en ese sentido, vuelvo y agradezco nuevamente a BTL en cabeza de Jairo, a Jacqueline y Álvaro, que nos han apoyado mucho, al presidente Juan Camilo y a toda la junta directiva, a Daniel, que obviamente desde el principio, desde enero que empezamos todas estas conversaciones, nos apoyó bastante. Y queremos también que ustedes conozcan que tenemos todos estos medios que eventualmente pueden ser útiles no solo para nuestro equipo, sino para deportistas en general. Entonces, de nuevo, muchas gracias, felicitaciones de mi parte al Departamento Médico y al Medellín, porque realmente estamos dando un paso muy importante hacia la excelencia en el área médica. Ahí, listo. Vamos a abrir un espacio de preguntas, los que deseen preguntar, los medios que deseen preguntar. Primero, respecto al tema médico, ya posteriormente abrimos un momentico de preguntas
tema deportivo que sabemos que también es muy interesante para el día de hoy. Entonces, ¿quiénes desean preguntar? ¿No? Santi. Espérate, yo te paso. Permiso. Muy buenas tardes, Santiago Ramírez de Telemedellín. Quisiera saber cómo se finiquita justamente pues como este convenio y digamos si puede venir pues como temas posteriores de más adquisición de equipos de recuperación. Esta es una gran herencia que en lo personal recibo de Daniel, y digo porque hay que hacerle reconocimiento a la gente. Y es una herencia que la concretamos el día de hoy, pero es el sello de lo que nos caracteriza, y es estar con marcas de reconocimiento y con marcas a la altura del Deportivo Independiente Medellín. Entonces, desde el mes de diciembre y enero del presente año se venían haciendo todos los acercamientos, la instalación de las máquinas que ustedes ahora las van a observar. Y concreto, supera los 1.500 millones de pesos, y por supuesto, y ahora lo hablaba con el doctor Jairo, quedan las puertas abiertas para en los próximos días revisar y poder traer más instrumentos, más herramientas, más elementos que nos permitan no solamente fortalecer todo lo que es el cuerpo médico y el departamento médico de nuestra institución, sino el fortaleza institucional, el gobierno corporativo, las buenas prácticas. De manera que nosotros estamos felices de tener esta alianza. Qué pena, muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial. Quería básicamente dar fe de lo que acaba de decir nuestro presidente Juan Camilo. Es un largo trasegar y un sueño cumplido que tuvimos con BTL de hace más de 7 años, Jacqueline, que está acá, es testigo de que hace muchos años quisimos tener esta alianza con el presidente Daniel, o expresidente en este momento, el doctor Daniel Osa. También tuvimos esa posibilidad de tratar de vincular a BTL como un gran aliado desde el punto de vista médico. Por múltiples situaciones de la institución no se pudo lograr, y como les digo ahora, es un sueño cumplido que no solamente va a servir, como decía mi compañero Sergio, para disminuir la incidencia de lesiones, sino también para prevenir las lesiones deportivas. Nosotros en nuestra especialidad tiene que ver más con la prevención, porque de una u otra forma la parte curativa pues es simplemente un acompañamiento de las estructuras que están lesionadas, pero el objetivo nuestro, como siempre ha sido desde hace mucho tiempo en la institución, es prevenir lesiones, y de hecho pues nos ha ido muy bien. Esperemos que con esta tecnología de punta podamos seguir disminuyendo esa incidencia de lesiones, sobre todo las prevenibles. Y como les digo, un agradecimiento también, me sumo a eso, a BTL y al presidente, o a los Daniel Osa y ahora Juan Camilo en cabeza aquí de la presidencia de la institución, y a nuestro máximo accionista, el doctor Raúl Giraldo, porque realmente es un paso grande, es un sueño cumplido de más de 7 años que estábamos tratando de tener tecnología de punta para que lógicamente nuestra institución esté a la vanguardia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y seamos un centro de referencia y centro de excelencia, no solamente para el fútbol, sino también para cualquier tipo de deportista que quiera recuperarse en nuestra institución. Yo quiero ir encaminado a lo que decía el médico Méndez, y no sé si el médico Sergio o Méndez lo pueden contestar. Pero con estos equipos que se van a traer, ¿cómo se va a trabajar para prevenir esas lesiones? Y creo que con ejemplos aprendemos todos. Un ejemplo, si un jugador tiene una lesión grave, como no sé, de meniscos o lo que sea, que son 8 meses, con esta tecnología, ¿cómo se va a disminuir el tiempo de recuperación del jugador? Bueno, como decía Edgar, pues principalmente la idea es prevenirlo, evitar que lleguen hasta ese punto, pero obviamente estamos hablando de un deporte de contacto donde evidentemente va a haber lesiones, ¿sí? No quiere decir que no las vamos a tener. Cuando ya tenemos la lesión, en este caso el ejemplo que pones, que es una lesión de menisco, primero con la banda antigravitacional, que como decíamos es la estrella, podemos hacer que él apoye más rápido. Un apoyo entre comillas, porque ¿qué nos hace la banda antigravitacional? Que de pronto no lo expliqué pues porque es muy técnico, pero la banda antigravedad te permite trotar sin el peso del cuerpo, le puedes disminuir hasta el 100% del peso. O
sea que es como si estuviera entre comillas flotando, pero apoyando. Y ya ahí uno puede jugar con los valores, puede bajarlo al 80, al 60, al 20, según el requerimiento. Entonces, en el caso de una lesión de menisco que se sutura, el paciente no puede apoyar por 2 meses o por 4 o 5 semanas, se va a demorar hasta 2 meses y medio en volver al campo. En este caso lo vamos a poder hacer que camine inicialmente, en mucho, mucho antes, incluso inmediatamente después de la cirugía, porque no va a tener el peso, entonces el menisco no se va a lesionar nuevamente. Entonces, por ese lado ya gana este tiempo en ponerlo a caminar y a trotar sin el peso del cuerpo. Luego tenemos entonces ya toda la parte de medios físicos. Cuando uno tiene una lesión de ese tipo, el calor ayuda a que cicatrice más rápido. Entonces, con el calor que tenemos, el calor profundo del láser para el dolor del paciente posoperatorio, tenemos el calor también de la máquina de radiofrecuencia, entonces eso nos va a ayudar a que los tejidos se reparen mucho más rápido. Entonces, en ese sentido, podemos reducirle el tiempo. Obviamente, ustedes saben que cada ser humano cicatriza diferente, entonces no te podría decir hoy como una fórmula de que si eran 10 semanas se va a demorar 7, pero sí te garantizo que con todos los equipos va a disminuir el tiempo. Si eres un paciente que se va a demorar 15 semanas, se puede demorar 12, 11, y una semana en fútbol es vital. Entonces realmente todos los equipos que tenemos nos van a permitir desde diferentes perspectivas ayudarle al jugador a que se recupere más pronto. Óscar, y hay una cosa también muy importante, y es que en la tercera fase de rehabilitación dentro del protocolo que tenemos nosotros es ya el acondicionamiento físico futbolístico. Entonces podemos a etapas mucho más tempranas, incluso directamente el proceso de rehabilitación, estar mejorando la parte de condición cardiovascular, la parte de condición funcional y la parte de condición muscular, para que nuestros preparadores físicos cuando reciban el jugador ya tengan un proceso avanzado de acondicionamiento físico y sea mucho más rápida el retorno al juego. Buenas tardes, Juan Carlos Arecizábal de Al Rojo Vivo Radio. Médico Sergio, médico Edgar, para ustedes doy la pregunta, cualquiera de los dos la podría contestar. De pronto hacia afuera, lamentablemente este tipo de cosas, el hincha no las entiende mucho y no las valora mucho, porque finalmente el hincha lo que ve es lo que ocurre en cada partido, los goles que se marcan, la tabla de posiciones, etcétera. Lo que finalmente el hincha mira, pero detrás de eso hay muchas cosas que se tienen que trabajar para poder lograr esos resultados positivos en el equipo. ¿Por qué no le dan a alguno de ustedes dos, que son los representantes de la parte médica, una explicación al hincha como para que de alguna manera, en cortas palabras, entienda que eso también le suma al equipo pensando en lograr grandes objetivos? Muchas gracias. Bueno, Juan, buenas tardes. De entrada te voy a responder con una anécdota, con lo que me decís cuando estábamos hablando de la banda inicialmente. Algún amigo muy hincha del equipo me dijo, ¿cuántos goles va a hacer la banda al semestre? Entonces ahí más o menos resume lo que vos decís y es cierto. Eso es lo que normalmente de pronto el hincha espera, es el refuerzo, los jugadores. Pero ¿de qué te sirve si traes un refuerzo y está 2 meses por fuera por una lesión? Entonces, desde el punto de vista preventivo, como decía mi compañero Edgar ahora, lo principal es que vamos a tener un grupo más fortalecido desde la parte muscular y aeróbica, y eso va a hacer que la cantidad de jugadores que salgan por lesión sea menor y el profe tenga más disponibilidad del equipo para ponerlo en eventualmente. Además, si te acordás, el semestre pasado tuvimos una maratón de viajes y que de hecho nos pasó factura. Si nosotros podemos hacer que el grupo esté más completo, que el profe tenga la posibilidad de poner o variar los jugadores, rotarlos en alguna situación específica, y de hecho también este semestre lo vamos a empezar con varios partidos seguidos, eso demuestra la importancia que vas a tener el grupo completo, menor tiempo por fuera los jugadores y más oportunidades para el profe de escoger la nómina. Entonces, de entrada, eso es ganador. Y si eventualmente tenemos una lesión, que el jugador no se nos quede una tercera parte del torneo, que son torneos cortos, y una lesión muscular te puede durar 5 o 6 semanas, te sacó medio torneo o hasta más. Entonces, esa es la importancia real de todo lo que implica la prevención y el manejo temprano de las lesiones con estos equipos. Juan Carlos, muy buena tu pregunta. De hecho, todos los estudios o toda la literatura médica que tiene que ver con lesiones deportivas, lo primero que le empiezan a uno mostrar es la incidencia o la importancia de lo que es para los resultados deportivos el tener la menor incidencia de lesiones durante la temporada.
siempre hay un asocio grande entre menos lesiones y mejor resultado deportivo. Toda la literatura médica que tiene que ver con lesiones y empieza con esta relación. Y la otra, que tiene que ver también con la parte administrativa, es la parte económica. Los equipos que de una u otra forma tienen mayor cantidad de lesiones, pues obviamente la parte económica, no solamente en logros deportivos, sino también de una u otra forma en el rubro económico que cada jugador demanda por el hecho de estar inactivo por alguna lesión, pues obviamente es una ganancia para la institución. Y nosotros, como tú mismo lo dices, somos unos, digamos, protagonistas de esta novela, pero somos los protagonistas menos importantes, porque lo más importante son los jugadores. Pero si nuestros jugadores están en óptimas condiciones y con menor riesgo de lesión y con una recuperación pronta, pues obviamente vamos a poder tener muchos mejores resultados. Cordial saludo, les habla Juan Pablo Rúa Jiménez de aquí entre los de Munera Isman Radio. Para el directivo Camilo Restrepo, ¿cómo explicar que esto es un proceso y que esto es un trabajo independiente de los resultados deportivos? Porque hoy ustedes están trabajando, inclusive una vez lo conversaba con Daniel Osa, que la gente piensa que porque el resultado no se dio, entonces ya se cayó el equipo, y no, y es demostrarle que esto es una parte del trabajo que ustedes vienen haciendo independientemente del resultado. ¿Cómo va a explicar eso, Juan Camilo? Y para los médicos, sobre el fortalecimiento físico, de lo que usted hablaba, médico, los viajes, el tema, ¿cómo va a fortalecer esto en la parte física el equipo? Gracias. Juan, un saludo especial y gracias por la pregunta. Nosotros le tenemos que apuntar a procesos. Entendemos que esta es una sociedad, la del siglo XXI, que es muy cortoplacista, y más en el fútbol. Aquí cada miércoles, domingo, domingo, miércoles, te estás jugando la vida y te juzga la opinión pública. Pero cuando uno está dirigiendo un barco o un avión o un carro, uno tiene que saber para dónde va. Así los vientos estén en contra. Los buenos marinos son los que vuelan con los vientos en contra. Entonces, tener un proceso no nos puede dar ni miedo ni susto a quienes asumimos la responsabilidad de dirigir una institución como el Medellín. Entonces, nosotros seguimos trabajando en un proceso que se tiene que consolidar y que al final del día los resultados se tienen que ver en la cancha. Entonces, no son excluyentes el concepto de proceso con el concepto de tener elementos aspiracionales para estar en la gloria. No son excluyentes. Y nosotros, desde nuestra llegada y con el trabajo que viene haciendo nuestro mayor accionista y el doctor Daniel Osa, lo que hemos dicho es: hay que fortalecer institucionalmente este club. Y a la hinchada enviarle un mensaje de que este es un club de 110 años, que tiene un gran cuerpo técnico, que tiene un gran equipo deportivo. Y ese cuento de que todo lo de nosotros es sufrido, que todo lo de nosotros es lo más feíto, que por... no, perdóneme, este es un equipo que tiene aspiraciones, que se rodea a los mejores y que le va a apostar a los procesos y a los buenos resultados. ¿Alguien más? A los médicos. Bueno, Juan, buenas tardes. Desde la parte de fortalecimiento, primero, pues nosotros tenemos un preparador físico, un cuerpo de preparación física muy bien preparado en toda la parte de musculación y de trabajo aeróbico, y ellos se encargan de darle la carga adecuada a los jugadores. Digamos que las máquinas no son para eso, pero hace poco tuvimos la inauguración de nuestro centro de alto rendimiento, que van de la mano, de hecho los dos sitios están ahí juntos y contiguos. ¿En qué nos va a servir? Que hoy les hacemos una carga alta y algún jugador termina fatigado, nosotros lo podemos tomar, ponerle las máquinas, ayudarle a bajar esa carga o esa fatiga o ese edema que llamamos nosotros los médicos, que es como la hinchazón de los músculos, y hacer que esté disponible otra vez para hacerle otra carga nuevamente, para un principio que es de supercompensación, que es algo pues ya del principio de entrenamiento, y que el jugador pueda tener, digamos que la ganancia muscular
que lo va a ayudar a soportar la carga. De hecho, si analizas nuestra temporada pasada, en número de lesiones, nosotros tuvimos solamente 3 lesiones musculares, a pesar de que tuvimos una carga, creo que de los equipos que más carga tuvo en el semestre. Entonces realmente ya desde ahí vemos el buen trabajo de la parte de preparación física, y ya contábamos con parte de los equipos de BTL que nos ayudaron también a que ese trabajo de fortalecimiento fuera de la mano con una muy buena recuperación y poder volver a hacer nuevamente el ciclo. Entonces de ese modo nos podrían ayudar. Buenas tardes, Jorge Eliezer López para W Sports TV y Deportes E5. Saludo cordial, médico Edgar Méndez. La consulta va para el presidente de la institución, Juan Camilo Restrepo, porque ya escuchamos a la gente de BTL hablando de los beneficios, pero no hemos hablado de los costos. ¿Cuál es el costo precisamente para la institución tener una marca tan reconocida y que seguramente va a ser muy exitosa en este nuevo proceso con el Deportivo Independiente Medellín? Y no hablo de las cifras, porque eso es muy privado. Hablo dónde lo vamos a ver o cómo es precisamente la alianza entre Medellín y con BTL, pero en el tema de costos, porque los beneficios ya los conocemos todos. Bueno, Jorge, un saludo especial. Gracias por la pregunta. Yo creo que los costos, ya los dijimos, 1.500 millones de pesos. Los beneficios, ya, mejor dicho, ya lo hemos explicado, pero creo que nos vamos a quedar corto en los alcances. Y los alcances, sin duda alguna, sí son muy esperanzadoras, porque hoy traemos unas máquinas, pero esto continúa porque la ciencia y la tecnología avanzan todos los días. Y nosotros lo que tenemos es las puertas abiertas para BTL y decirles continúen ingresando para que nos sigan fortaleciendo desde el punto de vista médico la institución. De manera que las cifras están claras, pero los alcances sí son infinitos. Por ahora tenemos desde el punto de vista de los instrumentos médicos, tenemos una alianza comercial. Pero nos sentimos muy orgullosos porque es una marca de un reconocimiento internacional por los equipos de fútbol profesional que hacen uso de los instrumentos y las herramientas de BTL. No nos estamos aliando. A mí me da mucho orgullo cuando nosotros vemos nuestras marcas al lado de la marca del Deportivo Independiente de Medellín, porque eso dice mucho de nuestra apuesta institucional. Bueno, y como para complementar tu pregunta, la alianza también va en que las dos marcas se fortalezcan. Nosotros vamos a aparecer en la pantaloneta, en la parte trasera, vamos a aparecer en los backing. Ellos van a tener la posibilidad de tener visibilidad en Europa, porque como nosotros tenemos una red médica y tecnológica a nivel mundial, el DIM hoy, las instituciones como el Bayer Leverkusen, Bayer Múnich, entienden que una de las redes o una entidad o un club de fútbol que tiene esta tecnología es el DIM. Entonces, hoy los médicos también se van a ver beneficiados de intercambio de conocimiento. Hoy muchas veces los médicos quieren tener ese intercambio de saber de pronto cómo tratan la lesión en Brasil, cómo se pueden apoyar con toda nuestra red médica. Entonces, esta alianza permite eso, no solo la parte comercial, sino la parte científica de investigación y la tecnología que está al alcance del deportista. Y yo la acabo de complementar con otro detalle, porque es que realmente es una alianza muy extensa y tiene muchos beneficios para nosotros. En este viaje que hicimos a Trujillo, estuvimos una semana allí, tuvimos la oportunidad de que BTL nos suministrara 2 equipos en Perú sin nosotros tener que llevarlos. Y así pasa en varios países de Sudamérica, que BTL está en todo Sudamérica. Entonces, ahora en los partidos de competencia internacional podemos contar con ese servicio de que nos llevan los equipos al hotel donde estamos hospedados, los podemos usar sin necesidad de hacer todo el trámite de sacarlos del país. Entonces, eso es otra gran ventaja de la alianza. Buenas tardes, les habla Breiner, para Breiner News Fibre en Oficial. Un gusto saludarlos. Acá analizando y reflexionando todo lo que nos trae BTL, todo lo que ha sido la institución,
Concluyo que Medellín con su experiencia en el fútbol en este país, creo que era un equipo de los que ya deberían de haber tenido esto años atrás, a mi parecer, y pues es un logro haberlo conseguido para este 2024. La pregunta es para el representante BTL, y es teniendo en cuenta de que la marca está en equipos grandes en Europa, en Sudamérica, ¿qué porcentaje nos trae al equipo del Deportivo Independiente de Medellín para el alcance de logros deportivos o el alcance de logros en lo que es la zona médica para los jugadores? ¿Qué porcentaje ha logrado estos equipos? Ya que mencionaba el presidente que son grandes equipos que han logrado títulos importantes gracias a la tecnología que ha tenido BTL. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. El alcance es bastante amplio, porque como lo decía el médico, nosotros disminuimos los tiempos, y en fútbol disminuir los tiempos es dinero, es que el jugador esté en competencia, es que su club tenga sus titulares jugando. Hoy, solo por dar casos prácticos, Juan Fernando Quintero tuvo su recuperación, es una recuperación exitosa que le permite a los clubes tener disponible su jugador. En Europa, con todos los estudios que nosotros tenemos, hemos visto que la efectividad de la tecnología, siendo bien utilizada, optimiza y acelera los procesos de recuperación. Al tener esa optimización, hace que hoy el club se pueda volver más competitivo. Porque ¿qué es lo que sucede a nivel de Europa? Los técnicos tienen todo su planteamiento estratégico con un grupo de jugadores. Si se les lesiona un jugador, pues tienen que empezar a buscar otro para reemplazarlo. Como hoy estamos utilizando tecnología segura, lo que decía el médico, en Perú les pasó, necesitaban una tecnología, la usaron dentro del hotel y el jugador entró a la competencia en Perú. ¿Y qué permitió? Un resultado que el Independiente Medellín ganara. Entonces, los éxitos van a ser todos. Independientemente de la alianza, es del excelente cuerpo médico que tiene el club, porque también podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos un excelente cuerpo médico, pues la tecnología se vuelve obsoleta. Entonces, el Medellín tiene ese complemento, la parte administrativa que hizo esa inversión, el talento humano médico que es el mejor y la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy el Deportivo Independiente Medellín está al nivel de los equipos de élite de Europa y de Latinoamérica, y los éxitos van a ser totales. Presidente, ya pasando acá, es acá las cámaras para que mire las cámaras. Ya pasando el tema deportivo, presidente, 3:40, 3:39 de la tarde, el tema de Homer Martínez sigue para que llegue al Medellín, se cayó el negocio, ¿cómo va el tema? Oscar, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que jugadores como Homer Martínez y otros que nos han preguntado en toda esta temporada de fichajes, siempre van a tener las puertas abiertas, y nosotros hasta el día límite de inscripciones vamos a seguir trabajando, tocando puertas para darle a la hinchada, al cuerpo técnico y a toda la sociedad en general los mejores atletas, los mejores deportistas que puedan llegar al Deportivo Independiente Medellín. De manera que nosotros seguimos haciendo trabajo para que puedan venir buenos deportistas. Preferimos, por los canales institucionales y como ha sido nuestra manera de obrar, que cuando tengamos un fichaje, ya desde el punto de vista jurídico y deportivo concreto, se lo presentamos a la opinión pública. De resto, entendemos la labor de los periodistas, de la hinchada, pero nosotros nos referimos a hechos puntuales y concretos. Presidente, Juan Carlos Arizizabal de Al Rojo Vivo, estoy por aquí también, por este okay. ladito. Le quiero hacer también pregunta por el tema deportivo. La hinchada está preocupada porque el Medellín arrancó muy bien el tema del periodo de contrataciones, lo de Gerson González, lo de tener al chino Sandoval con mucho tiempo de anticipación, ya se había hablado que venía para el equipo. Eso es arrancar bien, pero posterior a eso hay como un bache donde no se aseguran muchos jugadores, donde hay dudas de los refuerzos del equipo. ¿Usted qué le puede decir a la hinchada, presidente, como el representante hoy acá en la parte administrativa del equipo, para generarle tranquilidad respecto a la obligación que tiene el Medellín en ese semestre,
producto de dos finales perdidas anteriores, producto de no clasificar a los ocho en la liga pasada y de la tremenda oportunidad que tiene el Medellín en este semestre de pelear, ganar su primer título internacional en la Suramericana. ¿Cómo generarle tranquilidad a los hinchas de que el equipo de verdad se va a reforzar de la mejor manera pensando en esos objetivos? Muchas gracias. Juan, gracias por la pregunta. La primera reflexión, el mejor refuerzo es darle continuidad a la manera como terminó jugando y comportándose deportivamente la plantilla en el primer semestre. Le renovamos a Torijano. Se trajo al Chino Sandoval. Se compraron los derechos deportivos y económicos de Brian León, que es el goleador de la Copa Suramericana. Se trajo a Gerson González, extremo de las mejores condiciones y más como persona. Se trajo al lateral Mosquera, que tenemos gran ilusión. Entonces, si usted revisa, el equipo no solamente se mantuvo, sino que hemos venido haciendo un trabajo silencioso, pero efectivo. Y al final del día, a partir del próximo jueves, y aprovecho la oportunidad, porque estamos a la espera que nos confirme Di Mayor la hora, pero como a ustedes los periodistas les gustan las chivas, digamos pues que el próximo jueves en horas de la noche esperamos que toda la hinchada compren los abonos y nos acompañen en lo que va a ser la inauguración de este segundo semestre por parte del Deportivo Independiente de Medellín, con un gran cuerpo técnico y con una gran plantilla de deportistas. De manera que el balance, y lo digo en do menor, bajito, para que no quede que nosotros estamos de… En el fútbol uno puede ser sobrado, porque es 11 contra 11, pero desde el punto de vista administrativo y de dirigencia, estamos haciendo lo que corresponde. Y tenemos una gran plantilla, queremos que Alvarado nos dé más, que Baldomero nos dé más, que Fori nos dé más, pero desde el punto de vista deportivo el vocero es el profe Arias, no este servidor. Buenas tardes, presidente, aquí atrás. Ahora Breiner para Breiner Oficial y Breiner News. Teniendo en cuenta que Medellín este semestre afronta tres torneos de suma importancia para el club, aspirar a ganar alguno de los títulos, ¿por qué no los tres? ¿Considera que el equipo en este momento tiene ya el plantel y la nómina conformada para pelear los tres torneos o aún cree que puedes buscar jugadores para el equipo para afrontar dichos torneos? Brian, muchas gracias. Nosotros estamos abiertos a seguir trabajando en estos 10 días que restan para iniciar el torneo y nos seguimos moviendo. Lo que pasa es que a veces no nos ven que nos estamos moviendo, pero sí estamos siendo efectivos. Entonces, nosotros seguimos buscando opciones, coordinados con el cuerpo técnico, tratando de acertar, bien intencionados, de manera que nos quedan 10 días definitivos y nuestra dirigencia, su mayor accionista, está totalmente comprometido. Bueno, agradecemos a todos. Vamos a pasar a hacer reconocimiento de las máquinas.